Estamos de regreso y pues vamos a hablar de historia con el doctor Manuel Vildósola de la Universidad de San Luis Potosí y la doctora Graciela Bernal de aquí de la Universidad de Guanajuato. Bienvenidos. Van a presentar ustedes un libro sobre la vida cotidiana en San Luis Potosí de los siglos XVII al XX. Platíquenos un poco, ¿por qué la importancia de estudiar la vida cotidiana? Bueno, nosotros como historiadores siempre hemos estado enfocados en diferentes temáticas que tienen que ver con grandes personajes, ¿no? Que tienen que ver con grandes procesos. Y yo creo que como historiadores tenemos todavía un compromiso social pendiente, que es retribuir un poquito hacia la sociedad los temas que realmente pudieran importar a la gente del común, ¿no? Y en ese sentido fue que surgió el interés de crear un libro en donde pudiéramos hablar de gente que normalmente no se toma en cuenta en la historia o que no se toma con nombre y apellido, ¿no? Entonces, en ese sentido es que surgió el interés de tratar de hacer un libro que estuviera dedicado exclusivamente a esta población general, ¿no? Un poco en ese sentido, no sé si quieras abundar. Sí, quisiera comentar cómo surgió esta idea. Hace poco más de 5 años nos contactamos con la doctora Bernal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero también un organismo que se llama Consejo Consultivo del Centro Histórico. Y después de cantidad de años de estar sobre la pista de patrimonio mundial, empezamos a pensar en el patrimonio, pero desde otro punto de vista, el patrimonio de la gente. Y salirnos un tanto, entre comillas, del espacio arquitectónico y entrar a los que están en ese espacio arquitectónico, más bien, ¿no? O espacio urbano. Y ya en varias conversaciones en el 2010 empezaron a surgir temas. También era la conmemoración del Bicentenario de Independencia y el Centenario de la Revolución, pero después vimos que podría ampliarse el contexto y no estar rígidos a una temática de los héroes, sino entrar a los héroes anónimos, ¿no? Y esto fue un poquito parte del comienzo de este libro. Aparte, bueno, digamos que es relativamente fácil estudiar a los grandes personajes, los grandes momentos. Lo complejo es, bueno, cómo elaboras una a partir de donde no hay mucho testimonio, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, quiero comentar que el libro lo escribimos varios, ¿no? Aquí estamos los coordinadores, pero están capítulos de diferentes temáticas y lo que nosotros quisimos hacer fue buscar a especialistas en estos temas, ¿no? Vamos, no es que le encargamos a alguien hacer un texto y en 3 meses saber qué documentación encontrabas, ¿no? Sino realmente gente que ya tenía avanzada la investigación para cuestiones más académicas, pero que se fueron encontrando siempre detallitos, ¿no? O sea, siempre te vas encontrando como información de la gente del común que no puedes a lo mejor incorporar en muchos de los estudios, y entonces ya tenían material en este sentido, ¿no? Y te estoy hablando que son investigaciones pues de años, ¿no? Este no surgió de un día para otro, sino que cuando invitamos a la gente se le preguntó si tenía información que pudiera hablarnos de esta población y la mayoría la tenía, entonces bueno, así fue como lo conseguimos, ¿no? Pero efectivamente es complicado encontrar esta documentación, ¿no? Porque no hay como mucho rastro, hay que rascar muchísimo en muchos acervos para poder encontrarla. ¿Y qué ejes son los que se siguen en el libro? Bueno, el libro tiene 5 partes y debemos decir que hay unas partes de ellas, por ejemplo, se llama La ciudad en armas, y efectivamente ella se concentra más esta parte en lo que pasaba en la etapa de la independencia. Por ejemplo, la doctora Graciela escribió sobre la circulación de noticias y también el tema de los españoles y potosinos, como ella denominó ese ejercicio. Pero después tenemos temas sobre aspectos laborales, sobre diversión, sobre amores y desamores, sobre el comercio y la arquitectura, sobre los niños panaderos, sobre la educación de primeras letras. Es un abanico de temas muy interesante que honestamente no lo previmos así al principio. Y yo, quizá adelantándome un poco, diría que ahí se van a encontrar cosas como lo que ahora se llama violencia intrafamiliar. Bueno, cosas que se llamaba y se llama la infidelidad, el alcoholismo y asuntos que eran y siguen, asuntos intemporales. Otros tuvieron su coyuntura y ahí quedan registrados, pero la mayoría son intemporales y son temas, ahí lo decía una doctora en la presentación del libro, la doctora Velázquez, que pues, entonces seguiremos conviviendo con esos temas. Pero si hay evolución, ¿no? La forma en que se percibe o no. Pues o se vive, créeme que hay cosas que ahí se relatan que si les pusiéramos, que si las fecháramos y dijéramos esto salió el ayer, fin de semana pasado en tal nota, te lo firmo.
Uh-huh. Es muy interesante. Sí, y bueno, la presentación fue ayer y una de las comentaristas decía que no lo previmos así, evidentemente, pero uno de los temas que atraviesa es la violencia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ya no pareciera ser tanta nota, ¿no? Ya no nos parece algo extraordinario, ¿no? Entonces, también es un poco eso, creo que nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre estas temáticas, porque ya no impresionan ahora, ¿no? Tanto, al menos, ¿no? Algo que yo quiero agregar es que nos hemos sorprendido, es un libro muy reciente, tiene como unos 5 meses circulando, pero en estos meses, por ejemplo, allá en San Luis, fuimos a una escuela secundaria, con niños de 12 años, porque los maestros de la escuela piensan que ese libro está accesible y que debiera contribuir a un aprendizaje de cosas que no están en la historia, digamos, oficial, ¿no? Y claro. Para mí, al menos, sí, pensar cuando yo tenía 12 años y tener acceso a un libro como ese, pues jamás. Y yo creo que estamos empezando a percibir que sí, a lo mejor sí podemos llegar a ese público más amplio, no tanto de lectores doctores, con todo respeto para los doctores, y no tanto de solo universitarios. Ah, pues es que, bueno, ustedes, ya a mí seguramente, a mí me ha pasado que preguntan por qué estudiar historia, ¿no? Si claro. Es tan aburrida. Claro. Y cuando das un contexto de un hecho histórico, la gente suele sorprenderse, pues, porque solo se les enseña con nombres y fechas. Exacto. Entonces, pues sí, seguramente para es un documento valioso para los niños o los jóvenes. ¿Cómo se da la vinculación de la Universidad de Guanajuato con la Universidad de San Luis? Bueno, debo decir que, como lo comentaba hace rato el arquitecto, el proyecto inició hace mucho tiempo, ¿no? En ese entonces yo vivía en San Luis Potosí, era profesora de una institución de allá del Colegio de San Luis, y ahí fue el contacto. Pero justo en ese momento fue cuando me vine para la Universidad de Guanajuato y entonces, se extendió pues la vinculación, pero surgió allá en San Luis Potosí, ¿no? Bueno, ¿este libro dónde se puede conseguir? ¿Aquí en...? Sí, aquí en el Mesón de San Antonio, en el stand, hay un stand muy pequeñito, pero hay un stand de la Universidad de San Luis Potosí, ahí lo pueden encontrar. Bueno, y pues como ya nos dijeron, pues está muy accesible, no es tan académico. Quizá, bueno, simplemente un punto a resaltar es que el libro está ilustrado. Entonces, eso también tiene un plus. Realmente, estamos muy contentos porque el chico que nos hizo los dibujos, déjalo, poquito fijo. El chico que nos hizo los dibujos es un excelente dibujante. ¿Quién es? Se llama Jair Pérez. Él vio imágenes de la época de cada capítulo. Y después leyó los textos, entonces es un libro ilustrado, ¿no? Son dibujos exclusivamente hechos para cada uno de los capítulos del libro. A él le entregábamos el texto y él empezaba a idear posibles escenarios y empezaba a hacer los borradores, que de borradores nunca fueron, porque le dije simplemente tú sigue y sigue dibujando hasta que lleguemos a ser como unos 125, 130 viñetas a lo largo de todo el libro, y que es una suerte de componente cómic. Es una forma de ilustrar cosas que son representativas y además complementan una lectura que pensamos es ágil. Tiene rigor de fuentes claro, de históricas, sí. O sea, todo al final es una buena cantidad de páginas con las históricas, referencias, pero a la vez son estos temas como interesantes y transversal, o sea, niños, bueno, por lo menos de secundaria, jóvenes, adultos, adulto mayor, profesores, eso es lo que pienso que se está logrando. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo que estén aquí acompañándonos. Y bueno, pues busquen el libro aquí en la Feria del Libro. Vamos a una pausa.